Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes. Les saludamos desde esta cabina. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. El partido es para All Boys contra Juniors. Si uno ha escuchado lo que han dicho los entrenadores, Fernandito, prepara la garganta porque vamos a ver goles. Porque dice que nunca hemos visto hasta el día de hoy un partido como este con una coordinación perfecta y una química muy poco vista. Así que, no sé, me parece que esto es ciencia ficción. Atentos con esta que es clara ocasión de gol, ojo. Este gol va a quedar anulado, parece nomás que por muy poco estaba en posición adelantada. Vinicius. La tiene Bellingham. Jude Bellingham. Esta jugada puede tener buenos resultados para el Juniors. Gran trabajo defensivo de Kylian Mbappé. Se viene acercando. Muy buena entrada, la pelota al costado. Y ahí le queda la número 5, hay posibilidad de gol. Virgil van Dijk. Mbappé. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Haaland lo va a tener. ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró la pelota! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor. Jude Bellingham. Arnautovic. Gran corte defensivo. La tiene Bellingham. Haaland la va a tener. Salvador entrada para quedarse con ella. Va a patear desde el córner, All Boys. El córner que llega al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. La afición que quiere que le pegue ahora. Ahí lo tiene, un espectáculo, mueve la pelota de un lado a otro. Es que está enveciendo el balón. Señores, la pelota, el Junior solamente la ve pasar. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van a ganar. Gómez. La decisión que ha tomado el árbitro. Virgil van Dijk. Mbappé. Está haciendo el empate. El disparo. El gol que necesitaba el partido ahora. Apunta para más. Y la pizarra por ahora 1-1. Decidir el árbitro, ¿qué hará?
Muy bueno. Roddy, la pelota es suya. Yaya. Y es de Touré. Intercepta sin problemas. Ahí la deja seguir el árbitro. Hay peligro en el pase. ¡Gol! Y con esto le vuelve el alma al cuerpo. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Arrancamos. Video puede ser largo hoy, ¿eh? Volvemos nosotros al partido a ver si All Boys logra encontrar su fútbol. Lo está perdiendo. ¡Buena pelota! ¡Golazo! ¡Tremenda calidad! ¡Cuánta técnica! ¡Cortito! Bueno, hicieron un gol de dormido. Pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Matthäus. Bellingham. Lothar Matthäus. Regalito. Van Dijk. ¿Quién es de Touré? John Capdevila. Se ha quedado con el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Atento que se viene. Se lo ha Arnautovic. Y a buena distancia además. Y ahora qué digo yo, si ya lo dijiste todo, ¿no? Pues será la próxima. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Terminó perdida la pelota. Jude Bellingham. Benzema. No, no. Declan Rice, chicos, es fuera de joda. Top 3 de los mejores centrales. Vinicius Junior. La fuerza física que tiene es increíble. La recibe Capdevila. Se les escapó la pelota. Está nervioso el muchacho. Terrible blooper. Guarda con ese, qué buena. No salió, pensé que me iba a cortar Jala en el medio y no. Orsay. En minutos se termina todo. Con esto se pone la ventaja. ¿Esa fue Orsay cuando salió el Seba? Maravillosa,
que le hará Mbappé todos a su abrazo. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. El Solarante de Nacimiento. Le han prohibido pasar nomás. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Pero no, perdieron la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Va por el lateral Juniors. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Otra vez la bocha cambia de dueño. Bueno, vamos a tirar toda la carne al asador. Debuta Lovarain. Entra Jesús. Y vamos por ahí. Perdí el partido porque estoy tratando de conectar la cámara. Y no puedo y me enoja. Porque no entiendo cómo es, cómo se hace. Los visitantes que la pierden por poco remontarlo. Está claro que una. Y quiero que aparezca el video. En un partido como esto, no equivale ya a decir lo he ganado. El contrario está apretando. Vos no tenés que tener ningún error para poder llevarte los tres puntos. Ahí va el primer palo. Así nomás, ya no hay más peligro. Titi Henry. Y es de Touré. Un minuto de tiempo adicional. La tiene Karim. Se ha terminado el partido y menos mal. Esto es peor que una visita a un dentista, te voy a contar. El equipo visitante ha sufrido la derrota hoy. ¿Cómo ha dolido? Me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva, porque cada vez lo vemos un poquito más flojo, ¿eh? Y no puede ser en un equipo tan importante como este. Jolan la va a tener. ¡Holo! ¡Gol! ¡Entró la pelota! ¡Mbappé! ¡Está el disparo! Ahí lo deja seguir el árbitro. ¡Gol! Y con esto le vuelve el alma al cuerpo. ¡Buena pelota! ¡Gol! ¡Con esto se ponen en ventaja! ¡Gol! ¡Mbappé logra convertir!
Quiero ver también si puedo sacar a Arnautovic, no, a Sánchez, creo que es. El del Inter, el chileno. Creo que es ese. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde un estadio que se describe solo a partir de la atmósfera. Bienvenidos a La Bombonera. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Un encuentro de rivals que ni les cuento más, se lo voy a contar, pero yo diría antes ni les cuento, que es un partidazo. En esta oportunidad es el Juniors contra Real. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Atento, que esa bocha le cayó a Cristiano. Bueno. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie bien, Pelé. Pudo parar. Y ahora... Siga, Pelé. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. El centro lo tiene Jola. ¡Gol! ¡Tremenda calidad! ¡Cuánta técnica! ¡Cortito, una maravilla! Y la pizarra por ahora 1-1. Se viene solo este arco. ¡Se viene! ¡Gol! Este es el segundo. Y ahí lo tienen ya, en candidato para figura del partido. Continúa la desventaja para Juniors en este reinicio del partido. Marcos Llorente, exorante de nacimiento. Ahí está, es tuya, reclámala. Marcus Rashford. Pelota de Cristiano. Rashford. Buena circulación de pelota, esto promete. Gran atajada, pero sigue el juego. Y el peligro que se esfuma, si no más. Señoras y señores, el arquero en la figura. Acaba de salvar a su equipo. Todo indica que Fernando Pinto terminará el gol. ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Hubo peligro, pero asegura bien en portería. Dirección de pase. Este es el gol de la ventaja. ¿Qué hasta dónde, Donnarumma, por favor? Tiro de esquina justo al corazón del área. Y la referí que sanciona penal, penalti. Desde acá se puede cambiar el resultado. Bueno, el penal es claro, pero parece que la referí no va a querer sacar ninguna tarjeta. Sí, fue penal. Está claro, pero a veces... ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más.
Se ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Bueno, lindo partido igual, ¿eh? 15 minutos de primer tiempo, 2 a 3. Esa pelota es de Pelé. Corre, Pelé. Ah, ya lo sabe. Levantan la bandera para cortar una jugada que prometía. Este es grande para Cristiano. Chao, Cristiano. Para terminar el peligro. Alan. Arnautovic. Pelé, Haaland, qué lindo. Ay, offside de vuelta. Ay, no. Bien igual, bien igual. Declan Rice. Por Dios, me falta probar a Varane y a este chico, ¿cómo se llama? Ah, Van Dijk. Van Dijk. Número 5 la tiene Pelé. Pero si no es el mejor central del juego, sin duda, Arnautovic. ¿Para qué te trae? ¿A dónde tiró la pelota? Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Uy, ¿viste qué te dije de Rice? Atajó, imagínate, es el primer central del juego que ataja. Pase filtrado. Ay, queda atrás que le quedó la bocha. Dale, se va Arnautovic. Dale, dale Arnauto. Ay, ay, era buenísimo. El Real quiere tener la pelota, pero de momento no lo consigue. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, Tuvieron un poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Otra cosa. Marco Arnautovic. Recibe Vinicius. Arnautovic. Ahí el disparo. Excelente el bloqueo. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Rashford. Sigue con la pelota. Nada, tampoco, afuera. El Real en este tiro de esquina. Ahí va a meter el córner. Ahí le llega. Uy, bien, Donnarumma. Dale que se va a pelear. Con todo y moño. Entrega express. Se fue. Solo le queda el arquero. No. Y se le escapa. Ya basta, señores, de desperdiciar oportunidades, Ya lo estaba gritando. ¿Cómo no metió eso? Pelé, por favor. Pelé, no te lo puedo creer. Jolan la va a tener. Y ahí le llega la ayuda. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Lothar Matthäus. Manejándole esta Pelé. Marco Llorente. Pase para Holland. Ay, mira vos, era buena la jugada, pero bueno. Avance en carrera con la pelota controlada. Patié para el lado del arquero donde tenía uno. Qué manera de perder el balón. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior. Quédate con la pelota, le dijeron. Solamente 60 segundos más en este partido. Arnautovic. La número 5 la tiene Pelé. Ay, era buenísima, qué linda jugada. Ay, no, era buenísima, era buenísima. La primera parte aquí en la Bombonera.
Sí, me pueden seguir, genial, tanto en Twitch como en YouTube. Hoy empezamos con el canal de YouTube. Hay un par de videos ya posteados. Aquí en la boca arranca la segunda parte, comienza todo de la manera. Arrancamos. Vamos, gente, que hay que ganarlo. Intercepta sin problemas. La jugada continúa por ley de ventaja. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Se escapa de su marca. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Golan la va a tener. Buena tarea del guardameta. Cristiano. Hermosa barrida. Tremendo ese pase. Bien, Arnautovic, bien. El segundo lo acaba de clavar, vaya partido. Querían goles, bueno, este partido les está dando goles de sobra. Defiende muy bien el avance. Gola lo va a tener. Arnautovic, están pidiendo a gritos que le pegue. Impresionante, Javier, esta fábrica de hacer goles y es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Real no levanta la cabeza en esta potra que continúa. El Real y una ocasión clara de gol desde el córner. Y bueno, con esto se acaba. Florenzi. Rodrigo recibe. Pasa la marca, pinta bien. Mira que bien se cruzó. Ensuciándose por el equipo, bien. Ahí va Cristiano. Junior se avanza por la banda. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Lateral. Entra el debut. Ojo que el técnico. Los primeros pasos del loquito. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. A lo Boirán. Marco Llorente. Esto va gol. Mira vos. Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilo si cabe. Vinicius. No se le puede Vini. Dale, Vini, despertate. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Alessandro Florenzi. Rashford la tiene. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Tiene empate. No. Y esto comienza de nuevo. Y ahí lo tenemos el fenómeno. Cristiano Ronaldo que deja en una posición inmejorable a Haaland, aprovecha una gran oportunidad muy cerquita del arco. Y con esto ya está decidido que la pelota va dentro. Ahora la tiene Cristiano, a ver con quién se asocia. Muy bien. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Pelotazo que queda en la barrera. Ahí está con la posesión, podrá aprovechar.
tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Con este se pone la... Bien. Bien, Haaland, bien. Está dando seguramente más drama este partido. Guarda que se viene una clara con este pase. Controla bien el disparo. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí recuperan la pelota en su área. Ahí se lleva la pelota regalada. Va bien esa pelota. ¿No fue penal? Se metió bien entre la línea del pase. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Sentarse, que acá no hay festejo de gol alguno. ¡Ay, guardameta! Siguen abajo, Fernando, pero las posibilidades del empate están ahí. Rice. Hasta parece fácil con un arquero así. Queda muy poco tiempo para el cierre del partido. Pueden conseguir algo desde el córner. Por acá no pasa la bocha. Exigido el arquero. En 5 minutos sacan el cartelito. Y está por el espalde. Atento que continúa en juego la pelota. Todavía con la pelota. Pero eso, qué buena defensa. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Jugada clara para Rodrigo. ¡Bote! ¡Palo! ¡Pero no termina! Así llegamos. ¡Ay, cómo nos salvamos! Victoria, 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 victoria. Les dije que iba a ganar. Voy a ver si puedo activar la cámara, chicos. Denme 5 segundos. Por si se corta. Vamos a ver eso. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Atento que esa bocha le cayó a Cristiano. Se viene, se viene. Bueno, de hecho tengo todo quitado, así que estamos viendo. Thank you.
shoes and track pants. So I'm really confident guy walking, so I really like it. 10 out of 10. How far in advance do you plan your trip? Probably just the day before we go to, you know, like that. Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de, bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella, Mario Alberto Kempes, en esta cabina. Hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de Rivals. Parece que va a estar bueno, Mario. A este partido llegan con mucha confianza. Lo tienen clarito. Veremos si sigue la buena red. ¡Esto va a dar! ¡Se viene! Así que si no lo habéis visto y sois nuevos en esto, os recomiendo que le echéis de su vista. Por aquí abajo os dejaré un link en la descripción. Bien, asumiendo que ya tenemos configurado el OBS y arrancado, igual queremos en el stream, para añadir una webcam nos dirigiremos al apartado Fuentes, y en el botón de más seleccionaremos dispositivo captura mínimo. Y se abrirá una nueva ventana que nos preguntará cómo queremos que se llame la fuente. En mi caso voy a ser original y le voy a llamar webcam. Vamos a aceptar y en esta nueva ventana es donde podremos seleccionar nuestra cámara. Es importante que la cámara esté conectada al ordenador y correctamente configurada con sus correspondientes drivers para que el OBS la detecte sin problemas. De todos los parámetros que hay aquí abajo, lo único que configuraré es la resolución del vídeo, ya que por defecto viene con un aspect ratio de 4 tercios y por estética prefiero pasarlo a 16 novenos. Así que en el apartado resolución TPS seleccionaré personalizado. Y dentro del apartado resolución seleccionaré 1280. Vinterchik. Bien, abajo ahora sacarán de manos. Corta bien esa pelota. Ahí tiene a uno al lado. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. El córner que llega al área. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Ahí rechaza por ahí Rico. Donnarumma que sale para reventar de puño. Otra vez les está quedando el balón. Pogba es quien la tiene. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Intercepta y sale bien con el balón. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Hakan Çalhanoğlu. Apetecible avance si lo hace bien. Tenían ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Holland. Esa pelota es buena, cuidado. Qué buen anticipo. Penalti, penal, así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Bueno, el penal es claro, pero parece que la referí no va a querer sacar ninguna tarjeta. Sí, fue un gol. Penal, goles. Y la pizarra por ahora 1-1. Pogba que quiere su gol, pero vaya asistencia. Pelota fácil para Donnarumma. Marco Arnautovic. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho.
Va a reponer la pelota desde el costado. Le han prohibido pasar nomás. Acá con el trabajo. Y gol. Han marcado otro más. Este equipo está sólido. No hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Esto gol. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Edson Arantes de nacimiento, Pelé. Pelé. Yo no sé qué más tiene que hacer el equipo como para dar el gran batacazo. Los números dicen lo contrario. Horrible el pase, hay que estar más atento. Míralo cómo se va gambeteando. Peter Cech. Lateral. Rodrigo. Muy buena atajada. Se viene el tiro de esquina al área. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el córner. Atentos que hay chances de contraataque. Gente, en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Este es buena, parece buena. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Hemos visto ya 4 goles ahí en la pizarra, 3-1. Intercepta un regalito del rival. Ahí la tiene O'Reilly. Pelé supera su marcador. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Controla fácilmente el portero. Detiene muy bien el avance. Pogba es quien la tiene. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice gol. ¡Ahí se viene! ¡Oh! El segundo lo acaba de clavar. ¡Vaya partido! Fueron volando los primeros 45 minutos, hasta acá llegamos. A jugar, se ha dicho, nos ponemos las pilas. El Juniors también quiere continuar con el camino que arrancaron en el primer tiempo. Gran pase, puede ser. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí nomás se cortó el ataque.
Paul Pogba. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Marco Arnautovic ha recuperado muy bien la pelota. Paul Pogba. Dumfries con la bocha. Venían bien y la han perdido. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Grande, nene, qué buen pase metió. Gran trabajo defensivo. Se asoman y la ve clara. Pedazo de centro, mandaste, papá. Marco Arnautovic. Penalti, penal, así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Atentos para hacer más grande el colchón. ¡Gol! Logró Sorce después del penal. A este ritmo van a marcar todavía más goles, nos ponemos 4-2. Está quedando sin problema la pelota. Junior sigue en plena posesión del balón. Yo creo, Fernando, que no es novedad. Ah, decime que esto termine en gol. ¡Ahí está! Con este tiro la diferencia a 3 goles. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Vuelve la número 5 para la portería con este movimiento. Lothar Matthäus. Manejándole esta Pelé. Avanza Arnautovic. Arnautovic la tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Que la webcam esté conectada al ordenador y correcta.
Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a La Bombonera en el barrio de La Boca en Buenos Aires. Ya veremos qué partido el que se viene. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Imagínense que en el partido de hoy podrían llegar a conseguir el ascenso que tanto han deseado. En esta oportunidad es el Junior cruzándose con Saints. La clave está en jugar tranquilo. Una victoria les daría el ascenso, pero no se confíen. Hoy juegan Juniors con un equipo de lujo. Gigi Donnarumma será el portero titular. Luego Lothar Matthäus saldrá junto a Bellingham en la mitad. Arriba Arnautovic. ¡Gulan! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Por Dios! ¡Ya lo saben! ¡Qué golazo! Esto sigue así, asciende. Y fíjate cómo están todos. Es increíble. Haaland en el área es increíble. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ese esférico es de ellos. Haaland la va a tener. Se les escapó la tortuga, lo dejaron ahí frente al arco. Gigantesco el Yoshi Donnarumma. Qué mal que estoy defendiendo, Dios. ¿Qué va a hacer ahora que reviente el balón? Ahí nomás, hasta ahí nomás llegó el peligro. Se le escapó la tortuga Bellingham. Se viene la empaja. Así nomás se le fue el peligro. Tener. La redonda la tiene Matthäus. Así nomás, se despidieron de la pelota. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Bien resuelta la jugada por el guardameta. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Wow, che. Erling Braut Haaland. Presionaron muy bien y ahí tiene la pelota. La recibe Capdevila. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? ¡Ay, Pelé! Alisson de nuevo. ¡Tapadón! Va en la recuperación en zona de peligro. Ha logrado recuperarla. Aquí puede haber peligro. ¡Gol! Bien ahí. ¿Cómo están? Afiladísimo. Ya puede ver ahí cerca el ascenso. ¿Y qué querés? Fíjate la alegría de los jugadores. Ya sabían que estaban ascendidos. Pero con este gol, más tranquilidad todavía. ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! Sí, estoy defendiendo muy mal. Se puede ver más complicado, Mario. Esta carrera por el ascenso está Pelé. Complicando. Arranquemos con la locución que ahí goleamos, pa. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Le regalaron la bocha. Siento cosas por Bellingham en la mitad de la cancha. Mira el centro que mete en el área. Recibe la bocha, la puede definir. ¿Cómo le durmió Arnautovic ahí, eh? Sí, señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Buen trabajo de presión. ¡Oh! Tiene un olfato para el gol este tipo. Es genial, me encanta. No hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba, y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Le costó, pero sigue rodando.
Uy, lo maté. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Una pena, qué pase, que han cortado, levantaron la bandera. Golan la va a tener. Estamos teniendo goleo, gente. Goleo. Ascendemos, bien ahí. Ascendemos, bien ahí. Ascendemos, bien ahí. Ascendemos, bien ahí. Bien, tenemos a Sánchez. Me sirve. ¿Quieren que hagamos un play the pick en vivo? ¿Les parece? Hacemos un par de 10.85 como para estoquearnos de medias. Y después con lo sobrante hacemos play the pick. ¿Qué onda? ¿Les va? Ya abrí dos. En el primero me tocó Carvajal, todos repetidos, lo más afable. Y en el otro me tocó Olaguarain. Así que piquemos ese.
Ah, ok, no tengo medias. Yo pensé que tenía más medias, pero estoy medio complicado, ¿no? Ahora me voy a fijar a ver si puedo sacar algo en este 1085. Chemi,
Casillas. Ah, no. Butragueño, mira. El año pasado me tocó Butragueño, también edición especial, y fue el delantero que amé. Literalmente, un crack. Bueno, creo que ahí ya me da para hacerme un player pick. Así que bueno, chicos, vamos a hacer un player pick ahora.
Bueno, ahí tenemos el player pick hecho, completado. Vamos a ver qué nos toca. Uno, dos y tres. ¡Ah! Oh, Julián Álvarez, bien ahí. Me gusta la araña que pica, que pica. Sí, obvio, quiere ese jugador. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Con Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Uf, qué equipo, por Dios. Los equipos se enfrentan en un partido electrizante. Juega hoy el cuadro de los Trojans contra Juniors. La verdad, Fernando, estoy preparado para ver lo que nos depara este partido. Según los entrenadores, cada uno tiene un Stradivarius. Ahora ya veremos quién nos toca mejor. La puede clavar. No, no puede ser, vale eso. FIFA tiene que corregir esas cosas, si no. Se ponen en ventaja temprano 1-0. Se queda muy atrás. ¿Quién tiene la pelota? El Lothar Matthäus. Lo va a tener. ¿Este no lo pueden parar o qué? Después de recibir esta pelota, lo que tiene que hacer es dar las gracias. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Rafael Leão. Hay peligro en el pase. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Marco Arnautovic. Ahí está, la pelota es suya.
Mirá la pelota que metió Haaland. Enorme Yeye. Aruma tapándolo. Tiro de esquina justo al corazón del área. No, sí. ¡Le pegó! ¡Gol! Bueno, pero falta todavía. Para conseguir tranquilidad en el y le echaron uno, así que. Y por ahora el marcador está 2-0. Metió la pelota Vinicius. Ahí está. ¡Toma! ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. Le salió una joya. El partido por ahora 2-1. Avanza y va el que se comió la moto. No se. ¿No fue gol? Ay, no. Pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Gran barrida para sacarle la bocha al rival. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ronaldinho se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Se pueden abrir posibilidades acá. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Pelé con el balón. Tengo que buscar a quién sacó para reemplazar a Messi por derecha, pero. Han perdido el esférico. ¿O qué cambio hizo? Así le puedo responder. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Ah, es increíble. Por ahora el marcador 3-1. Hay falta, pero la deja seguir. 4-3-2. ¿Cómo tiene que ser? 2. Joe Gómez. Está bien, se cerró más. Recibe Vinicius. Metió la pelota Vinicius. Le dio horrible a la pelota. O sea que si pongo un rapidito por derecha y por izquierda, debería afectarlo más. A ver. Oportuno en la recuperación de la pelota. En teoría. Esta jugada puede tener buenos resultados para el Junior. Ahí se está metiendo en el juego de pasarse la pelota una a otra. Gran atajada, pero sigue el juego. Haaland la va a tener. Mira dónde recupera la pelota. Tienen ganas de remontada. Ahora lo que nos tendría que jugar un poquito más abierto. Tiro de esquina. Va el cabezazo, pero vaya trabajo defensivo. Apenas un minuto de tiempo añadido. Así llegamos al cierre de los primeros. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Ojo, que quizás lo vaya a molestar. Y consigue dejar la marca atrás.
¡Cuánta clase! Y buen quite que ha llegado ahí del defensor. Edson Arantes, do Nascimento, Pelé. Muy buena pelota. Le dieron la pelota con todo lo que quiere, espacio y tiempo. Joe Gómez. A defender a Isaac, que lateral. Se vienen dos cambios. Parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo. Y los Troyan no le prestan la pelota al contrario. De momento. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, esto es magia. Se viene el gol. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. Vila. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Y ahí termina todo. Por un poco de presión se está asustando ya. Buena recuperación en zona de peligro. Donnarumma que se impone. Esto será lateral. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota? No entiendo por qué se ve así. Sete corta el ataque. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nomás. En 20 minutos se termina todo. Han recuperado bien y ojo con la zona en la que va a ser. Este pase lleva peligro. Se le fue la pelota. Esta puede ser buena para la contra. Esta no la falla. Oh. Qué mala suerte. Es un arte de contundencia. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota se terminó. Entra bien y la pelota sale disparada. Va bien esa pelota. No, lo que te perdí. ¿Para qué te traje, Dios? Griezmann. Como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Marcus Rashford. Balón para Karim Benzema. Cambia la posesión de la pelota. Claudio Marchisio. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. Ahí la deja salir el árbitro. Le pega Benzema y se presenta. Se fue rozando el poste ese disparo. Ha llegado la hora de los cambios. Al ataque sale Juniors por la banda.
Ahí la tiene Jordi Alba. Pierde el balón muy fácil el Junior. El qué mal que jugamos. Ha terminado el partido, no ha sido buen día para los visitantes. Un equipo que recibe un golpe de esto es muy malo, ¿eh? Fíjate. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Vamos a tirar un par de sobres más, un 1085 más, y de ahí ya me estaría yendo por el día de hoy. Cada día no estás, cada día te vas. Thank you.
otro World Cup español, ultragueño de vuelta. Oh, creo que lo tengo repetido si no lo mandé antes. Bien, y Martial. Último sobre. Por el día de hoy. Veo si por ahí en un ratito, por ahí me vuelvo a conectar. Tengo que ir a buscar a mi novia, a su trabajo y de ahí ya me conecto de vuelta. Miro, que me encanta. Es más, de hecho me lo compré apenas empecé el FIFA 23 y nada. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de seguirme. Si les gustan los videos denle like, obvio. Suscríbanse, tanto en YouTube que abrimos hoy y en Twitch. Y cualquier recomendación, consulta, duda, review que quieran en particular de algún jugador, me avisan. Y lo vemos en el canal. Listo chicos, nos vemos. Gracias. Buena semana.